A nombre del presidente Roberto Rodríguez Contreras, la primera vicepresidenta María del Pilar Sánchez Molina, el segundo vicepresidente Filiberto Quevedo García y los honorables concejales, les damos una cordial bienvenida. Se llevó a cabo una reunión con funcionarios de la Universidad de La Sabana que por iniciativa del señor presidente del Consejo Municipal de Cota, Roberto Rodríguez Contreras, que como siempre se ha venido preocupando por el desarrollo y futuro de la educación. Por tal motivo, ha realizado el acercamiento con esta importante institución educativa del país con el fin que se establezca un vínculo para el futuro de la comunidad educativa de Cota. El informativo municipal del Consejo de Cota nos acompaña la doctora Ana María de Samper de la Universidad de La Sabana, con quien estaremos hablando acerca de temas muy importantes a trabajar. Bueno, hablemos un poco acerca de las actividades que se piensan proponer para trabajar mancomunadamente entre Administración, Consejo y Universidad de La Sabana. La idea de la universidad es hacer una labor de proyección social muy importante en los municipios, especialmente los municipios aledaños a la universidad que queda en Chía. Nuestro interés es ver inicialmente cómo apoyamos los esfuerzos de bilingüismo de tal forma que podamos concertar programas que se enmarquen dentro de las políticas nacionales de bilingüismo y tratar de lograr las metas que se ha propuesto el gobierno, muy ambiciosas en este tema, que obviamente insertan no solamente a los municipios sino al país entero en una economía globalizada. Entonces, pues venimos a conocer cuáles son las iniciativas y cómo desde la universidad podemos apoyarlas para lograr los objetivos conjuntamente. Sin embargo, al conocer al señor alcalde, al secretario de Educación encargado, secretario de Cultura, vemos que hay un gran potencial de trabajo mancomunado de convenios con la universidad en el área educativa que podrían beneficiar a la comunidad en general. Y quisiéramos explorar como cuáles serían esos puntos de encuentro donde podamos realmente ofrecerle a la juventud de Cota oportunidades de educación superior, que a la comunidad en general podamos ofrecerles oportunidades de educación continuada en muy diversos ambientes. Creo que requeriríamos pues hacer un estudio juicioso de cuáles son las necesidades, los intereses, y ver cómo trabajando mancomunadamente entre los entes oficiales del gobierno, la comunidad en general, la empresa privada y obviamente la universidad, pudiéramos hacer unos proyectos interesantes para el municipio. Existen diferentes beneficios para las personas que quieran hacer parte de este proyecto, ¿no? Hablemos un poco acerca de, o no, demos más bien un incentivo a las personas que nos ven y nos escuchan. Pues yo creo que en todo convenio lo que uno busca es un gana-gana. Y creo que aquí con la voluntad que se nota que hay entre los funcionarios del gobierno, el interés de la Universidad de La Sabana y las necesidades, pues puede haber muchos beneficios. Uno clarísimo creo que es la posibilidad de desplazar al municipio personas que puedan ayudar en los programas de formación, que creo que pues hemos hablado de las dificultades de la movilidad y el poder tener dentro del municipio algunas oportunidades de formación, pues creo que es una ventaja muy grande. Otra obviamente es ver cómo canalizamos los recursos que tiene el gobierno y se utilizan de manera óptima para que estos programas pues puedan ser a un precio asequible para la mayoría de las personas, e incluso que pudiéramos ver unos beneficios económicos importantes, por ejemplo por resultados destacados, que dentro del convenio, al ser unos aliados, es muy factible que haya algunos beneficios e incentivos para muchachos que quieran estudiar en la universidad, personas que quieran hacer sus maestrías, sus especializaciones en la universidad. Creo que habría como una gran gama de posibilidades, que es cuestión de sentarnos a ver cómo realmente creamos una estructura, no solamente es decir, la idea no es venir a dictar un curso, la idea es crear de golpe una estructura que pudiera favorecer a todo el mundo y que las personas lo tengan
aquí muy cercano en el municipio o en el municipio vecino que es Chía, en la sede de la universidad. Yo creo que hay muchas posibilidades y creo que el objetivo fundamental es beneficiar a la población en general de Cota. Hablamos un poco acerca de por qué la universidad vuelca sus ojos hacia los municipios de Sabana Centro. Muchas gracias, gracias por la invitación. La Universidad de La Sabana tiene una prioridad que viene desde el punto de vista del rector y del vicerrector de proyectos especiales, fundamentada en que la gente de la zona tenga un beneficio por la cercanía con la universidad. Precisamente hace un momento comentaban por los problemas de la movilidad, que son los principales, que la gente de las zonas cercanas pueda aprovechar todo lo que brinda la universidad en todos los sentidos. Inclusive hay gente que no puede desplazarse hasta la misma universidad, y la universidad hoy en día plantea a los municipios, a todos los cercanos, la posibilidad de brindar nosotros los docentes, de ir nosotros a los municipios, de asesorarlos nosotros personalmente, obteniendo todas las certificaciones de la universidad con la experiencia que tiene. La Presidencia de la República tiene un interés muy especial en que los municipios se beneficien con el bilingüismo, así como lo hay en las capitales, que haya un beneficio, digamos, también para los municipios. Entonces, la particularidad de la Universidad de La Sabana es empezar por beneficiar a la gente que está cerca. Hemos pensado básicamente en Cota, obviamente, por la cercanía, por la relación que tenemos, y por eso estamos acá. Queremos ofrecerles y decirles que la universidad está dispuesta a contribuir con el municipio para que puedan sacar profesionales adelante, para implementar el bilingüismo, para hacer muchos tipos de proyectos y que la gente sienta que la universidad contribuye con el desarrollo social de la zona. Hablando precisamente con el secretario de Educación encargado y también pues secretario de Cultura, se habla acerca no solo de inglés, sino de diferentes idiomas. ¿La universidad también brindaría este tipo de apoyos al municipio? Sí, claro, es que la Universidad de La Sabana tiene unos proyectos muy importantes, no únicamente en idiomas, sino en muchos campos. En idiomas también son varias cosas, no es solamente inglés, porque la gente piensa que solamente se tiene inglés. La universidad también maneja francés y mandarín. Nosotros tenemos proyectos en varios idiomas, en los cuales también hay maestrías y hay especializaciones, pero los proyectos, digamos, son en muchos niveles. Nosotros tenemos consultoría y tenemos asesoría a nivel empresarial, a nivel departamental, a nivel municipal, en todos los tipos de proyectos que se presentan en todas las instituciones, que son proyectos de mercadeo, proyectos de gestión comercial, de gestión administrativa, financiera, y lo que queremos es llevarle todos esos beneficios para que no sea, digamos, fundamentado en un solo tema, sino en varios lineamientos. Para finalizar, ¿cuál es el mensaje que envían por parte del equipo de trabajo para toda la población educativa, no solo escolarizada, sino también madres, cabezas de familia, personas en general que también quieran tener títulos y quieran continuar sus estudios? Es muy importante eso que comentas, porque la Universidad de La Sabana tiene un plan que es abierto para toda la población. Muchas veces la gente piensa que la universidad es únicamente para estudiantes. Si la gente no quiere estudiar una profesión, dice, bueno, eso no es para mí. Resulta que no solamente en el departamento de lenguas, sino en muchas facultades, hay mucha educación continua, muchos diplomados en diferentes campos y diferentes áreas para personas inclusive ya mayores o adultos profesionales que ya están trabajando en empresas, pero quieren tener especializaciones, quieren aprender idiomas, quieren aprender de servicios sociales, quieren aprender muchas cosas. Queremos es que la universidad, que la gente sepa que la universidad es una puerta abierta para, digamos, el progreso de la nación en general, no solamente dirigida a los estudiantes, sino a toda la población. Nos encontramos con el presidente del Consejo Municipal, Roberto Rodríguez, con quien estaremos hablando de una iniciativa propuesta por él para traer diferentes elementos que beneficien la educación en el municipio de Cota. Presidente, bienvenido, y hablemos un poco acerca de la reunión que se acaba de tener el día de hoy con la Universidad de La Sabana. Vinieron representantes de la Universidad de La Sabana. De verdad que es un proyecto muy importante, que se trata de las lenguas extranjeras, y pues estamos atentos a eso. Yo he sido uno de los que he respaldado muchísimo la parte de educación. Vuelvo y digo, fui uno de los promotores de traer el segundo colegio oficial para Cota. Quiero seguir implementando, quiero seguir apoyando la parte educativa de nuestro municipio, porque yo creo que ahí es fundamentalmente donde tenemos que pegarle, y perdón la palabra, pegarle duro, para que la juventud sea consciente de que sin el estudio de verdad que no progresamos en la parte de la cultura. Pues ojalá que se lleve a cabo. Es muy importante lo que ellas nos presentaban. La Universidad de La Sabana tiene esa voluntad de los pueblos vecinos, ayudarles y apoyarlos. Y aquí estamos, pues, lógicamente atentos. Lo que se trata del consejo, lo que se trata a mí personalmente, estaré muy atento apoyando este proyecto, que con el tiempo se va a ver
reflejado en todo nuestra juventud, en los muchachos que están saliendo de los colegios, los dos colegios oficiales que tenemos aquí en Cota. Aparte de eso, pues la gente que es profesional ya, pero que no están en este perfil, pues están, si se lleva a cabo, están cordialmente invitados para que tomen este curso que es muy importante, que son 3 clases de lenguas extranjeras que nos toca apoyarlo, porque seguro que iremos a subir la parte de nivel académico del municipio y también en la parte de la cultura. ¿Por qué apostarle a la educación en el municipio de Cota? Porque es una de las bases fundamentales de formarnos, de no solamente progresar el municipio, tanto en la parte académica como en la parte cultural, sino también darnos a presentar a nivel nacional y por qué no a nivel internacional, porque estamos hablando de lenguas extranjeras y es uno de los puntos que a mí me ha agradado y siempre he respaldado la educación. Entonces ahí me tendrán, ahí estaré presente, tanto en la parte educativa como en la parte cultural. También para invitar a todos los padres de familia que apoyen esto, que apoyen a los muchachos, saliéndome un poquito del tema educativo, pero en la parte deportiva, en la parte del IMRD, también ha progresado. No se nos olvide que hay 23 o 24 disciplinas deportivas que hemos de aprovecharlas. Yo quiero decirles que el recinto del consejo estará a todo momento abierto para atenderlos y para atender sus sugerencias y todas las inquietudes que bien tengan. Gracias por acompañarnos en esta emisión del informativo del Consejo Municipal de Cota, invitándolos para que estén con nosotros en un espacio más en nuestros próximos días. We'll be right back.